Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy me encuentro de nuevo llevándoles un mini video para ustedes, para que juntos conozcamos al poderosísimo Poseidón, rey de los mares, que se encuentra en el malecón de Progreso, Yucatán, a unos pasos del muelle fiscal, que también está catalogado como uno de los muelles fiscales más grande del mundo, con récord Guinness, amigos, récord Guinness. Pero eso será para otro video, porque hoy les voy a contar un poquito de Poseidón. ¿Quién era Poseidón? Según la mitología griega, Poseidón, al igual que sus hermanos Zeus y Hades, era hijo de los titanes Crono y Rea. La verdad, el mito de su nacimiento es muy parecido al de su hermano Zeus, el dios principal del panteón griego. El poderoso creador de los mares, según la mitología griega, era el que controlaba el mar. Como el dios de los mares, Poseidón tiene un control sobre todas las formas de agua. Puede controlar, crear y manipular el agua, como convertir un océano entero en un charco o crear tsunamis. Bueno, así dice la leyenda. Espero que haya sido de su agrado esta pequeña información y me despido de ustedes con estas imágenes de Progreso, Yucatán. Bye, bye.